concierto en Michimote. La belleza, el colorido y las luces se dieron cita en un solo lugar. San Pedrito 2015 está celebrándose y, como no podía ser distinto, las cámaras de UCB satelital estuvieron presentes en el evento más esperado por todos los chimbotanos. Fueron 11 las guapas candidatas quienes, pese a su nerviosismo, se animaron a lucir sus atributos en una noche mágica, el Miss Chimbote 2015. Una noche abarrotada de curiosos y simpatizantes, coloreando sus nombres y animándolas a dar lo mejor. Una pasarela que con cada paso suyo se engalanaba y nos recordaba lo más sublime que era vivir en esta tierra. Cada paso era importante, cada atuendo y forma de lucirlo aún más. La tradición de trajes típicos, la tradición de elegir a quien mejor lo engalanó. Allí estaban ellas con una sonrisa sin igual. Era su noche, era la decisión final. Hay corazones plagados de estrellas, enamorando a las noches más bellas. Me imagino escribiendo estas cosas sin ti. Al final de la noche, aunque larga, la belleza tenía sus resultados. 5 guapas candidatas se llevaban los aplausos y aguardaban la decisión del jurado calificador. Antes, la premiación se la llevaron 2 guapas aspirantes. Gracie Chávez embelezó la noche con una mágica sonrisa, lo que la hizo acreedora a un premio. Y Elienay Velázquez la endulzó llevándose el Miss Silueta.
Sin embargo, solo una debía llevarse los laureles, una debía representar a nuestra ciudad durante un nuevo año. Solo una, y ella fue Ana Betsy Chuquimango Fernández, la mujer que nos representará todo el 2015. Me siento muy feliz y agradecida con todos por haber confiado en mí. Que no se den por vencidos y que tengan sus sueños siempre presentes y continúen adelante.